Bienvenidos, comenzamos como cada semana, ampliamos los recorridos en la provincia y en diferentes puntos del país, trayéndole la actualización de la gente de campo. En esta ocasión le vamos a mostrar, estuvimos presentes en Expo Agro 2012 en la provincia de Salta, un evento muy importante para las provincias del norte, y Catamarca estuvo presente. Le traemos información sobre la producción de cunicultura, floricultura, hablamos con el presidente del Instituto Nacional de Yerba Mate, todo esto y mucho más en nuestro recorrido y participación de Expo Agro 2012. Preste atención, vamos a comenzar con la actualización y la información agropecuaria, porque el campo no descansa, sigue avanzando. Tierra Campo TV presente en la información agropecuaria. En busca de nuevos contenidos y con el compromiso de mostrar a campo la diversidad productiva del norte argentino, participamos de la Expo Agro Norte en la provincia de Salta. Una muestra donde se presentan los cultivos típicos de cada región, además de la oferta de productos y servicios de expositores de distintos rubros, demostraciones dinámicas con maquinaria agrícola en acción y un sinfín de actividades que unen la realidad productiva del país, donde el norte cumple un rol fundamental. Un encuentro para actualizarse tecnológicamente y disfrutar. Comenzamos con el programa agropecuario de Catamarca. Comenzamos con Tierra Campo TV. La provincia de Salta hoy por hoy cuenta con una asociación de criadores de conejos desde el año 1992 con personería jurídica, y desde entonces estamos bregando, tratando de trabajar conjuntamente con todos los productores y con la provincia, el INTA, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Salta, para poder fomentar el mayor consumo cada día de la carne de conejo, teniendo en cuenta las excelentes bondades que presenta la carne en cuanto a las bondades nutritivas, de bajo contenido de colesterol, bajo contenido graso, alto contenido proteico, lo que hacen una de las carnes con mejor valor nutritivo comparada con todo el resto de las otras carnes, sin desmedrar desde ya las otras, que las cuales ya son todas conocidas por ustedes. ¿Cómo es trabajar en esta actividad y cómo se están nucleando los productores para dar el posicionamiento a esta producción tan interesante como es la cunicultura? Bueno, nosotros nos iniciamos en un principio con Cambio Rural, con el INTA, nos juntamos y empezamos a trabajar y como consecuencia de los logros obtenidos en los primeros momentos formamos nuestra asociación, que desde entonces venimos trabajando con todos los productores y haciendo distintos tipos de eventos de fomento y consumo de la carne de conejo. ¿Cómo el gobierno apoya este tipo de asociaciones? ¿Cuánto es el total de productores que están asociados para trabajar con los conejos? En cuanto a la cantidad de productores, varió durante todos los distintos años desde que empezamos. Pero para que tengas una idea, hoy por hoy no somos muchos, aproximadamente 18 productores, algunos más grandes, otros más chicos, y esto se mantienen en el tiempo. Algunos quedaron en el tiempo por consecuencia de las distintas políticas que se dieron durante tantos años, y los que pudieron sostenerla un poco perseverando en el tema permitieron que la carne de conejo en nuestra provincia se asiente, la pidan, la demanden, y hoy por hoy a lo que se refiere al consumo hace que no estén faltando conejos. Con eso te digo todo. Estamos viendo que están presentes en esta exposición, sí, con la elaboración, dándole un valor agregado en las diferentes elaboraciones de carnes que tienen, como hamburguesa, arrollados. ¿Cómo son las presentaciones que se puede hacer? Bien, cuando empezamos vendiendo carne de conejo únicamente, entera o troceada, y bueno, con el tiempo empezamos a buscar darle un poquito más de valor agregado a la carne, y bueno, empezamos a hacer chorizos, hamburguesas, escabeches, deshuesado del conejo, que ha tenido gran aceptación en los distintos restaurantes de Salta capital, y esto nos permitió ver que había un lindo mercado para poder desarrollar, y esto ha hecho que en el tiempo se consolide. Estamos creciendo en producción, desde ya hemos tenido un gran apoyo a nivel provincial y a nivel del Ministerio de Agricultura de la Nación, lo cual nos ha fortalecido en los últimos años y nos permite que esta actividad, que en otros lugares del país, como ser Córdoba, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, cayó por problemas de no
haber tenido una unidad de productores unidos para poder trabajar, esto en Salta no sucedió así y ha permitido que esto se desarrollara en forma intensa y donde todos pusieron algo, o sea, todos los productores pusieron trabajo, esmero, fuerzas, ganas de hacer las cosas, y hoy por hoy la provincia de Salta es una de las de mayor consumo a nivel país y que se mantiene en el tiempo, cosa que es muy difícil en este tipo de carnes alternativas. Haciendo un resumen, queremos decir que esta actividad en la producción de carne de conejo tiene un gran potencial en el mercado para consumo, ¿no? Para que tengas una idea, hoy por hoy hay dos lugares de los propios de los productores donde se comercializa y se los distintos tipos de conejos, ya sea troceado, deshuesado, chorizo, milanesas, escabeche, embutidos de todo tipo, y hamburguesas. Y esto demandan poder comercializarlo también en los distintos restaurantes, teniendo en cuenta el turismo que tenemos en nuestra provincia, turismo europeo, turismo de otros lados, que son interesados en consumir carnes de excelente valor nutritivo. Vamos a hacer un recorrido en cuanto a los costos para ver los pesos y terminar el animal faenado. ¿Cuánto es el beneficio o el ingreso que tiene el productor? O sea, yo te voy a dar los precios que hoy por hoy se están comercializando los distintos productos. Para que tengas una idea, un conejo entero fresco se está comercializando entre 40 y 44 pesos el kilo. Un conejo deshuesado entre 75 y 78 pesos. Ese es un valor un poco más alto como consecuencia que tiene un trabajo de deshuesado y no tiene hueso. Los escabeches, por ejemplo, están en 35 pesos aproximadamente, de 360 centímetros cúbicos. El kilo de chorizos entre 40 y 45 pesos. Las milanesas aproximadamente 60 pesos. Después tenemos también las hamburguesas. Y tenemos, por ejemplo, dos hamburguesas, te están saliendo 11 pesos, 12 pesos, según el lugar. Y estos son un poco los precios actuales de mercado en góndola. Que en este tipo de actividad, que es muy intensiva y requiere una mano de obra calificada dentro del galpón y fuera del galpón, requiere que los productores estén juntos. Individualmente se le va a ser muy difícil poder desarrollarla, introducirla en el mercado local que quieran desarrollarla. Y es ahí donde el productor se tiene que juntar, trabajar en forma sin egoísmo, donde nos olvidemos de que el yo no existe. Existe en nosotros. En nosotros nos permite objetivos, no a corto plazo, porque nos costó bastante tiempo, pero lo podemos lograr. Creo que es una asociación que en mucho tiempo de trabajo logró lo que otras asociaciones en cuanto a la cría de conejos no lo pudieron lograr. No por ser nosotros, no sé, habrá sido la idiosincrasia salteña o qué, que permitió que esta actividad se desarrollara y tuviera el apoyo constante de lo que te puedo asegurar que el INTA es que trabajamos de forma mancomunada, la provincia lo mismo y el Ministerio de Agricultura tenemos muy buenas vinculaciones y llegada, y por eso hemos tenido también una gran ayuda. Vamos para ir terminando la nota, ¿cuánto es la cantidad de animales por plantel para comenzar con esta actividad? Mira, para empezar, sugerimos empezar con muy poquito, 5 a 10 hembras, y a medida que se vaya la persona capacitando, aprendiendo, si le gusta la actividad, recién empezar a desarrollarla. No le aconsejo empezar con producciones grandes, porque después vienen los fracasos. Son tantos años de trabajo con los conejos que realmente estamos felices de poder haber llegado ya a estabilizarnos. Bueno, nosotros hemos pasado muchas etapas con los conejos, el cierre de la exportación, el problema del 2001, que muchos criaderos cerraron en ese tiempo. Nosotros seguimos trabajando y hemos conseguido que, no digo que hemos llegado ya a conseguir lo que nosotros queremos, que convertir la carne de conejo en una carne alternativa. Nos falta todavía, pero estamos en ese camino. Este año hemos conseguido bastantes cosas, por lo menos poner en el
en el imaginario de la gente el conejo como una opción. Está bien, como bien decía usted, una barrera emocional, no solamente comer carne vacuna constantemente, sino también darle una opción, claro, por las bondades que tiene esta carne. Sí, sí, porque realmente la carne de conejo es una excelente carne, lo que falta es el conocimiento de la gente, el olvidarse de que el conejo es una mascota, que mucho nos hace mal el tema de el conejo, el Bugs Bunny, el conejito de Disney y qué sé yo, que los chicos siempre tienen lástima del conejo, pero es una carne sanísima que se puede dar desde la primera infancia, o sea, la primera comida del bebé puede ser carne de conejo en lugar de carne de vaca, que es más palatable y más digerible. La elaboración en estas producciones, le damos el valor agregado, como bien veíamos, diferentes elaboraciones de hamburguesa, chacinados, embutidos. ¿Qué se hace con el subproducto de la piel? ¿Está realizando algún otro tipo de tratamiento? No, en eso estamos, recién estamos con la idea de poner una curtiembre en Salta, pero los cueros generalmente los vendemos a Buenos Aires para pelo. Y después nosotros lo que hacemos acá de los subproductos del conejo es el lombricompuesto, que con eso estamos trabajando bien. Pues el resto es darle valor agregado a la carne, con los escabeches, las hamburguesas, como decías vos, chorizos, arrollados de conejo, todo lo que se puede hacer con carne de conejo. Bueno, vemos que la gente está interesada, se está acercando y se está informando, que es lo más importante, ¿no? Sí, sí, en eso estamos. Nosotros hemos hecho este año un paso muy grande con el tema de publicidad, que nos ha dado muy buenos resultados, porque parece que era como una cosa que estaba latente, que faltaba el empujoncito de la publicidad. Tierra Campo TV, presentes en la web www.facebook.com/TierraCampoTV, imágenes y comentarios. Si usted se perdió algún programa, lo puede ver a través de youtube.com, subimos todos nuestros videos. También puede escribirnos a tierracampotv@hotmail. Mandamos un saludo a la gente de la Universidad Nacional de Catamarca, a la gente de la Dirección de Ganadería y a la Municipalidad de la Capital, al señor José Ripoll, que nos ayudaron a participar de Expo Agro 2012. Hacemos el primer corte en el programa, no se vaya, esto recién comienza con toda la información para la gente de campo. Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca. Una gestión responsable de los recursos. Gobierno de la provincia de Catamarca. Agro Catamarca. Semillas nacionales e importadas. Agroquímicos, forrajes, repuestos y tractores Valtra. Fumigadoras Gutiérrez. Agro Catamarca. Con la trayectoria y excelencia en Catamarca. República 840. Teléfono 03833-436122. luisbocio@arnet.com.ar. Ministerio de Hacienda y Finanzas, Gobierno de Catamarca. Diseño de políticas económicas y financieras de la Administración Provincial. Sarmiento 589, octavo piso. Email ministerio@haciendacatamarca.gov.ar. La basura en la vía pública ensucia, contamina y se transforma en un foco de enfermedades. Todos juntos podemos lograr una ciudad limpia. No arrojemos la basura en la vía pública, sino en los cestos y contenedores habilitados. La ciudad es nuestra casa. Mantengámosla limpia. La basura tiene su lugar. Busquemos la señal. Catamarca Ciudad Limpia. Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Sociedad Rural de Catamarca, fomentando el desarrollo y estabilidad del hombre de campo y el mejoramiento de la vida rural. Sociedad Rural de Catamarca. San Pedro Outdoor. Ropa técnica, equipamiento para escalada, camping, trekking, alta montaña, hidratación, calzado, carpas, mochilas, indumentaria para instituciones, ropa de trabajo, seguridad industrial, laboral, vial, excelente calidad. Las mejores marcas nacionales e importadas. Descuentos, venta por mayor. República 338, San Pedro, almacén de montaña.
La Subsecretaría de Agricultura Familiar acompaña a los pequeños productores de las comunidades rurales dedicadas a la agricultura familiar de manera organizada para que puedan ejercer sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Subsecretaría de Agricultura Familiar, Delegación Catamarca, Maipú 160, teléfono 03833-745111. Esa se formó por la necesidad de los productores de poder comercializar sus productos y de ir mejorando su producción. Entonces, primero se formó la Cooperativa de Viveros y Floricultores de Salta, luego se forma la Cámara de Floricultores y juntos formamos la Mesa Provincial de Floricultura, que está integrada por la Cámara, la Cooperativa, el INTA, SENAS, SINAS, las universidades y el Gobierno de Salta. ¿Cuál es el objetivo fundamental de realizar esta mesa? Como bien nos decía, generar una mayor producción de flores aquí en la provincia. Claro, la floricultura, la definición de floricultura es plantas en envase y flores de corte. Y lo que está buscando la mesa es aumentar la producción, mejorar la producción y comercializar todo lo que se produce en Salta. En este caso, ¿cómo se encuentra la producción en Salta? Sabemos que están juntando productores para que esto reflote, pero en este momento, ¿qué están trabajando? Los productos realizados en Salta en floricultura son de muy buena calidad. No tenemos nada que envidiarle a los mercados de Córdoba, de Tucumán o de Buenos Aires. El problema que tenemos es la demanda supera muchas veces a la oferta que hay. Entonces estamos con los productores tratando de mejorar la cantidad de producción, la calidad de producción y estamos realizando un estudio de mercado para realizar un plan de marketing para que la gente de Salta se acostumbre a comprar plantas y flores. ¿Cuántas son las personas que integran esta cámara, esta mesa y cómo van a seguir adelante? Somos alrededor de 70 productores que están en las instituciones y hay otros 140 que son independientes. Y lo que estamos tratando de lograr es que todos estén adentro de alguna institución para hacer el trabajo mucho más práctico. Y los pasos a seguir son realizar el plan de marketing, seguir realizando capacitaciones con los productores, seguir mejorando la genética de las plantas madre de Salta y tratar de ser un mercado que pueda llegar a exportar algún día al resto de la provincia y a los países vecinos. En este momento, ¿cuáles son las calidades o las flores que están produciendo? Las flores de corte que se están produciendo en Salta tenemos desde las rosas en el norte de la provincia, en Orán, Tartagal, claveles en la zona de los valles fríos, flores de campo en el valle de Lerma, o sea, la variedad que hay de producción es muy amplia. En todo el espectro que hay de flores para florería, Salta la produce. Hay algunas variedades como los lilios o que son demasiado finas, todavía no tenemos la infraestructura para producirlas aquí en Salta, que es lo que estamos apuntando. ¿Cuáles son las recomendaciones de la gente que está viendo la casa de que quiere empezar con esta actividad y empezar a producir las flores en su región? Que se acerquen a cualquier institución, ya sea privada o del gobierno, al INTA. En la mayoría de las provincias en el INTA hay una cátedra de floricultura o un espacio de floricultura y lo mejor que pueden hacer es asesorarse con ellos o en algún vivero de su zona que más que seguro lo vas a ver asesorar, ¿no? En esta exposición, Expo Agronorte, ¿cuál es la propuesta que le trajeron a la gente? Y cuando se acerca, ¿cuáles son las recomendaciones o las inquietudes que tienen? Sí, cuando la gente se acerca, lo primero que les decimos que esto no es un gasto, que es una inversión que está haciendo, llevándose una flor, una planta a su casa, porque es para el bienestar de ellos, para mejorar su calidad de vida, que no es un gasto comprar plantas o flores. Hay un lema que estamos usando ahora, que es regalar plantas y flores es regalar vida. Entonces lo que le decimos a la gente es que no lo tome como un gasto, sino que lo tome como una inversión para su propio bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la información. Seguramente van a seguir produciendo. Vamos a volver a estar para ver cuál es la evolución que tuvieron. Estamos a su disposición. Lo que necesiten, nos van a encontrar aquí en la provincia. Muchas gracias.
Nosotros somos de la cabaña Llanta Payana de Tucumán, de la familia Ibarreche. ¿Qué se espera para esta exposición, en el remate que se va a realizar? Han traído unos hermosos ejemplares para este remate. Nosotros trajimos seis caballos montados y dos yeguas de cabresto. Trajimos la reservada campeón de Tucumán. Y bueno, esperamos de que el remate salga todo un éxito, porque acá en Salta los caballos criollos siempre se venden, así que, y bueno, estuvimos antes de ayer, estuvo el remate de caballos peruanos y bueno, tuvo mucho éxito. Así que creemos que va a andar muy bien esto. Usted, como forma parte de la cabaña, ¿cuál es el trabajo que viene realizando para obtener este tipo de ejemplares, la dedicación? Y sabemos que estos tipos de animales tienen un cuidado especial, ¿no? Bueno, esta cabaña hace ya tres generaciones, el abuelo del arquitecto Ibarreche, el padre, él y bueno, y ahora los hijos, o sea que más de 100 años de que vienen trabajando. Bueno, tenemos la suerte de ir a un montón de exposiciones y siempre sacar algunos premios, porque hay muy buenas piezas. Así que bueno, y nosotros lo que hacemos es prepararlo al caballo para que llegue a la exposición, algunos de cabresto y bueno, y algunos montados. Pero bueno, la cabaña es muy buena, así que nosotros lo único que hacemos es cuidarlos un poco y hacerles un tratamiento, de mimarlos un poco, darles de comer, bañarlos, prepararlos, enseñarles a caminar y después, bueno, la cabaña es lo que dice todo. Preguntándole, va a comenzar el remate, un precio estimativo de precio de arranque de este que va a comenzar con los animales. Bueno, mira, se dice que se va a arrancar más o menos en 1.200, 1.500 la cota de los caballos mansos. Pero bueno, las potrancas seguramente van a arrancar alguna de 2.500 la cota. Son 15 cotas, pero yo creo que va a andar bien. Preguntándole, ¿cómo identificamos un buen animal? Usted que viene trabajando hace varios años, ¿cuáles son las características que definen un animal de buena categoría? Bueno, hay que trabajar muchos años, como te digo, para lograr esto, pero y también el caballo es como una plantita, hay que empezarlo a guiar desde chiquito, hay que empezarlo a trabajar, digamos, la parte de aplomo, desvasándolo, cuidándolo, tratándolo siempre de que el caballo no se golpee, que no tenga ninguna cicatriz, que no tenga ninguna lesión y sobre hueso para que pueda llegar a una exposición y a competir. Bueno, le agradecemos por la información, felicitamos por el trabajo, seguramente van a obtener algún premio en esta exposición y hay que seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias y bueno, y vamos a estar, si Dios quiere, en Catamarca, en la Junta. Así que allá nos vamos a ver. Muchas gracias a ustedes. Le adelantamos información para la próxima semana, le vamos a mostrar nuestra participación en las jornadas de Comino y Anís, junto con la Facultad de Ciencias Agrarias, el INTA y la Municipalidad de Huellapima en Colonia del Valle. Toda esta información usted la va a tener en Tierra Campo TV. Aprovechamos para dejarle nuestros horarios, domingo 14:30 horas y jueves 22 horas nuestra repetición. También estamos presentes a nivel nacional por la pantalla de Sembrando Satelital, martes 23 horas. Hacemos el segundo corte en el programa, no se vaya, ya volvemos. Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca. Una gestión responsable de los recursos. Gobierno de la provincia de Catamarca. Agro Catamarca. Semillas nacionales e importadas. Agroquímicos, forrajes, repuestos y tractores Valtra. Fumigadoras Gutiérrez. Agro Catamarca. Con la trayectoria y excelencia en Catamarca. República 840. Teléfono 03833-436122. luisbocio@arnet.com.ar. Ministerio de Hacienda y Finanzas, Gobierno de Catamarca, Diseño de Políticas Económicas y Financieras de la Administración Provincial, Sarmiento 589, octavo piso, email ministerio@haciendacatamarca.gov.ar. La basura en la vía pública ensucia.
contamina y se transforma en un foco de enfermedades. Todos juntos podemos lograr una ciudad limpia. No arrojemos la basura en la vía pública, sino en los cestos y contenedores habilitados. La ciudad es nuestra casa. Mantengámosla limpia. La basura tiene su lugar. Busquemos la señal. Catamarca Ciudad Limpia. Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Sociedad Rural de Catamarca, fomentando el desarrollo y estabilidad del hombre de campo y el mejoramiento de la vida rural. Sociedad Rural de Catamarca. San Pedro Outdoor. Ropa técnica, equipamiento para escalada, camping, trekking, alta montaña, hidratación, calzado, carpas, mochilas, indumentaria para instituciones, ropa de trabajo, seguridad industrial, laboral, vial, excelente calidad. Las mejores marcas nacionales e importadas. Descuentos, venta por mayor. República 338, San Pedro, almacén de montaña. La Subsecretaría de Agricultura Familiar acompaña a los pequeños productores de las comunidades rurales dedicadas a la agricultura familiar de manera organizada para que puedan ejercer sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Subsecretaría de Agricultura Familiar, Delegación Catamarca, Maipú 160, teléfono 03833-745111. Están achicando rodeo. Son 10 vacas en este corral y si les va interesando armarse la jaula, son en total 10, 20, 30, 40, 50 y 1, 61. Nada, lo que sea, se aprueba. No entendés nada vos. Bueno, controladas. Repito, servicio de mayo a julio. El 50% está preñada. Es una empresa que se dedica a la producción, comercialización y molienda de granos y semillas. Entre los granos tenemos el anís, el comino y ahora como semilla la chía, que está teniendo mucha expansión en nuestra cartera de productos. Y lo que son las especias, estamos involucrados en lo que es la producción y molienda de ají y la producción y molienda de pimiento. Trabajamos con productores del Valle del Lerma, de la zona norte también de Salta, y en algunas oportunidades hemos traído productos de otras provincias. Hablando de las superficies que están manejando en cuanto a la parte productiva, ¿cómo la están manejando y cuál es el volumen productivo que tienen? Lo que es todo lo que es ají y pimiento, más o menos nosotros estamos trabajando con productores en alrededor de 350 hectáreas. Lo que es ají, una superficie equivalente, y donde estamos muy fuertes, con una presencia más importante y creciendo año a año, es en la chía. Este año hemos procesado en nuestra planta de procesamiento cerca de 350 toneladas de chía propias y de productores asociados a la planta, y esperamos con la nueva planta que inauguramos ahora en abril del 2013, que ya está toda la maquinaria en proceso de fabricación, pasar de esas 350 toneladas a un procesamiento de 1.500 a 1.600 toneladas. En este momento del año, ¿cuál es el cultivo que están procesando y que están realizando la cosecha? En este momento, o el día de hoy, iniciamos la trilla de lo que es comino. Esa trilla se va a extender más o menos por una semana y media, y terminada esa trilla, ahí nomás empieza la de anís. El anís ya también está casi terminado. Ambas cosechas se colocan totalmente en el mercado nacional. Esas cosechas, que se adecúan a las necesidades de las grandes empresas de la Argentina, están reemplazando productos que antes se importaban de Siria, se importaban de Turquía. Vale aclarar que tanto el comino de Salta como el comino de Catamarca son cominos que en sus semillas, la calidad de semilla es equivalente o aún mejor a la semilla que viene de afuera.
Lo que pasa es que la industria nacional estaba un poquito relegada en lo que es la capacidad de procesamiento y en el procesamiento, y hoy eso mejoró mucho y la industria está otra vez en expansión. ¿Esa calidad que viene habla incide directamente sobre el precio de venta? Sí, porque un producto que tiene intrínsecamente tiene mucha calidad o que tiene una calidad comparable a la de otras latitudes, pierde valor al no tener un procesamiento adecuado. No se le puede extraer bien el polvo, no se le puede extraer bien las piedritas, no se le puede extraer los palitos. Y la industria, uno no imagina comer una galletita de anís con piedritas o con palitos. Entonces eso conspiraba un poco contra la producción nacional. En la provincia de Salta y en el resto de las provincias las gobernaciones están tomando conciencia, están ayudando a los productores a superar ese escollo tecnológico, y hoy se está logrando volver a lo que era la vieja producción de anís, la vieja producción de comino, que rondaba las 500 toneladas. Hoy estamos volviendo hacia eso. Bien, hablábamos detrás de cámara, lo más importante es, a la hora de realizar este producto, es primero ver cuál va a ser el mercado que se va a poner la producción total, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos desde Dulce Molino Cerrillos es, primero nos fijamos qué necesidad tiene el mercado, dentro de esa necesidad vamos al punto específico, cómo lo demanda, en qué tipo de packaging, en qué presentación, y a partir de ahí, sabiendo lo que el mercado demanda y el precio que el mercado está dispuesto a pagar, en base a esa información vamos hacia atrás y buscamos, o vamos hacia arriba y empezamos a buscar la producción. Ajustamos la producción a obtener un producto que sabemos que lo colocamos en el mercado como el mercado quiere, al precio que quiere. Antes, lo que habitualmente o muchas veces se hace es, se produce un producto y se lo trata de vender. Y el costo de producción, por ahí, no se refleja en el costo del producto, en el precio de venta, y entonces la producción se hace un año y el otro año no se hace, y el productor muchas veces colapsa o abandona la actividad. Volviendo a la exposición, en este caso, la gente que se acerca, ¿cuál es el asesoramiento que brindan o que necesitan para realizar esta actividad, si están interesados? Bueno, lo que tiene Expoagro es que la gente que viene a buscar información acá es gente que ya viene específicamente a buscar el tema. Hay mucha gente interesada en el cultivo de chía, hay mucha gente interesada en el cultivo del pimentón. El pimentón ahora está en un precio muy muy bueno, la chía está en un precio extraordinario, hay mucha avidez por semilla de chía, hay mucha avidez por información, buscan asesoramiento, cómo hacer la labranza de tierra, cómo sembrar, qué tipo de siembra hacer, si directa, si lo pongo a 52, si lo pongo a 70, todas características propias del cultivo. Hay una demanda muy grande de información, y bueno, el cultivo está creciendo. Nosotros estimamos desde Dulce Molino Cerrillos que Argentina tiene una excelente oportunidad para transformarse en uno de los principales productores de chía del mundo. Gabriel, para ir cerrando la nota, haciendo un análisis del mercado que se viene, ¿cuál es la tendencia en cuanto a los precios? En chía calculamos que los precios se van a quedar por estos niveles. A pesar de que la producción aumente, la demanda mundial es creciente y no visualizamos una caída significativa de precios. Más bien una estabilidad o hasta precios en ascenso. El pimentón se va a mantener en estos niveles y es probable que el ají, por una merma en el área cultivada, empiece a incrementar un poco el precio. Y el comino y el anís están en los mismos precios del año anterior, con una mejora muy importante en la cantidad de producto cosechado. Agenda productiva, le adelantamos la información para la próxima semana. Jornadas de azafrán a cargo del ingeniero Martínez en Pomancillo Oeste. Están todos invitados, convocatoria a nivel nacional de productores de Córdoba, Buenos Aires. Un evento muy interesante en la provincia de Catamarca. Le adelantamos información, Chacu 2012 en Laguna Blanca Belén. También les recordamos que tenemos nuestro espacio radial 100.7 de Radio Universidad, jueves de campo, 19:30 horas. Un compacto de noticias con nuestra productora general Carolina Acevedo. Tercer corte en el programa, no se vaya, ya volvemos. Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca. Una gestión responsable de los recursos. Gobierno de la provincia de Catamarca.
Agro Catamarca. Semillas nacionales e importadas. Agroquímicos, forrajes, repuestos y tractores Valtra. Fumigadoras Gutiérrez. Agro Catamarca. Con la trayectoria y excelencia en Catamarca. República 840. Teléfono 03833-436122. luisbocio@arnet.com.ar. Ministerio de Hacienda y Finanzas, Gobierno de Catamarca. Diseño de políticas económicas y financieras de la Administración Provincial. Sarmiento 589, octavo piso. Email ministerio@haciendacatamarca.gov.ar. La basura en la vía pública ensucia, contamina y se transforma en un foco de enfermedades. Todos juntos podemos lograr una ciudad limpia. No arrojemos la basura en la vía pública, sino en los cestos y contenedores habilitados. La ciudad es nuestra casa. Mantengámosla limpia. La basura tiene su lugar. Busquemos la señal. Catamarca Ciudad Limpia. Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Sociedad Rural de Catamarca, fomentando el desarrollo y estabilidad del hombre de campo y el mejoramiento de la vida rural. Sociedad Rural de Catamarca. San Pedro Outdoor. Ropa técnica, equipamiento para escalada, camping, trekking, alta montaña, hidratación, calzado, carpas, mochilas, indumentaria para instituciones, ropa de trabajo, seguridad industrial, laboral, vial, excelente calidad. Las mejores marcas nacionales e importadas. Descuentos, venta por mayor. República 338, San Pedro, almacén de montaña. La Subsecretaría de Agricultura Familiar acompaña a los pequeños productores de las comunidades rurales dedicadas a la agricultura familiar de manera organizada para que puedan ejercer sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Subsecretaría de Agricultura Familiar, Delegación Catamarca, Maipú 160, teléfono 03833-745111. Estamos en el marco de Expo Agro 2012, la segunda edición de Expo Agro Norte en la provincia de Salta. La verdad que a lo que llevamos de días de la exposición, muy contentos. Hoy, por ejemplo, se jugó la final del Campeonato de Alambradores. Nosotros lo venimos haciendo con la gente de Asindar ya hace 9 años, y hoy fue la final de la regional del norte, que van a competir en marzo en Expo Agro 2013 en la Pampa Húmeda. Y bueno, y acá estamos, la verdad que muy contentos como está resultando Expo Agro. Los expositores también están muy contentos. La parte de dinámica, hemos tenido mucha gente en la parte de dinámica, que es uno de los atractivos que tiene Expo Agro Norte, que la gente puede venir y ver una cosechadora estática y después la ve trabajando en el campo como si fuera en su propio campo. Después, este año trajimos como novedad también el concurso de escultores junto con la gente de Steel, donde participan artistas, donde hacen con motosierras esculturas. Es un gran atractivo y a la gente le gusta mucho. Pero sí, hemos ampliado la cantidad de expositores con respecto a la primera edición del año pasado. Pero como te decía, si bien es una muestra que del norte, pero de expositores más federal que del norte. No sé, por decirte, está la gente de CLAS, que es la cosechadora oficial nuestra, que es Sunchales, de Santa Fe. Tenés gente local, mucho expositor local también, de Salta, de caso de ustedes, de Catamarca. La verdad que muy, muy contentos. Y lo bueno es que el expositor y el cliente nuestro está contento
y porque gracias a Dios le pudimos dar un marco que ellos esperaban, que es de gente, de público y de buena calidad de público. Preguntándole a usted como organizador, ¿cuánto tiempo se realiza este tipo de exposiciones? Sabemos que viene trabajando durante todo el año, que ya están planificando para la Expo Agro 2013 en Buenos Aires. Así es, sí, el trabajo nuestro, si bien son 4 días de exposición, pero es el trabajo de todo el año, porque en lo que es en la preparación de las dinámicas, trabajamos el campo como cualquier chacarero que trabaja su campo. Entonces el proceso lleva meses, el armado de la parte estática también nos lleva mucho tiempo, el desarme también, y bien como decís vos, ya estamos trabajando hace 3 meses para Expo Agro 2013, que lo vamos a hacer en Varadero, del 5 al 8 de marzo en Varadero, provincia de Buenos Aires. Bueno, seguramente la gente interesada, están todos invitados. Volviendo de nuevo a Salta, ¿se va a quedar esta exposición Expo Agro Norte para los próximos años? Sí, la idea nuestra fue cuando arrancamos un proyecto a largo plazo. De hecho, vamos a estar acá en este predio por 5 años, vamos por la segunda edición, así que nos quedan 3 años más por delante para seguir desarrollando y ampliando la exposición. Y bueno, la realidad es que apostamos a futuro, creemos que el norte argentino tiene un mercado más que interesante y nos quedan 3 y vamos por muchos más. Hacemos el último corte en el programa antes de ir a la pausa. Queremos saludar a toda la gente de Salta, a los organizadores de Expo Agro Norte y, como bien le decíamos, felicitar a la gente de Catamarca que estuvo presente en esta exposición, la dirección de ganadería, la gente de frutos del olivar, los catadores que tenemos en la provincia de Catamarca y a la gente de Santa María con sus producciones regionales. A ellos un saludo muy grande y felicitarlos porque nos representan en diferentes puntos del país. Pausa, no se vaya, ya volvemos. Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca. Una gestión responsable de los recursos. Gobierno de la provincia de Catamarca. Agro Catamarca. Semillas nacionales e importadas. Agroquímicos, forrajes, repuestos y tractores Valtra. Fumigadoras Gutiérrez. Agro Catamarca. Con la trayectoria y excelencia en Catamarca. República 840. Teléfono 03833-436122. luisbocio@arnet.com.ar. Ministerio de Hacienda y Finanzas, Gobierno de Catamarca. Diseño de políticas económicas y financieras de la Administración Provincial. Sarmiento 589, octavo piso. Email ministerio@haciendacatamarca.gov.ar. La basura en la vía pública ensucia, contamina y se transforma en un foco de enfermedades. Todos juntos podemos lograr una ciudad limpia. No arrojemos la basura en la vía pública, sino en los cestos y contenedores habilitados. La ciudad es nuestra casa. Mantengámosla limpia. La basura tiene su lugar. Busquemos la señal. Catamarca Ciudad Limpia. Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Sociedad Rural de Catamarca, fomentando el desarrollo y estabilidad del hombre de campo y el mejoramiento de la vida rural. Sociedad Rural de Catamarca. San Pedro Outdoor. Ropa técnica, equipamiento para escalada, camping, trekking, alta montaña, hidratación, calzado, carpas, mochilas, indumentaria para instituciones, ropa de trabajo, seguridad industrial, laboral, vial, excelente calidad. Las mejores marcas nacionales e importadas. Descuentos, venta por mayor. República 338, San Pedro, almacén de montaña. La Subsecretaría de Agricultura Familiar acompaña a los pequeños productores de las comunidades rurales dedicadas a la agricultura familiar de manera organizada para que puedan ejercer sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Subsecretaría de Agricultura Familiar, Delegación Catamarca, Maipú 160, teléfono 03833-745111. A
continuación le vamos a mostrar la entrevista que realizamos al presidente del Instituto Nacional de Yerba Mate, el señor Luis Prieto, que nos comenta cuál es el trabajo y las diferentes actividades que viene realizando esta institución y cuál es el posicionamiento y las actualizaciones de precios que se vienen dando para este sector. Hablábamos con él y esto nos decía. Buenas tardes, gracias por esta oportunidad de visitarnos acá en nuestro stand. Estamos participando con el producto yerba mate acá en esta Expo Agro Norte que nos invitaron, y bueno, creemos que el producto yerba mate está muy presente en todos los hogares y más del norte argentino, así que de toda la República Argentina, pero en el norte juega un papel muy importante, así que la infusión que hoy traemos, algunas novedades de mate cocido soluble con leche en versión caliente y el mate cocido en versión frío, el frozen, que es una idea que ha salido después de muchas investigaciones y tiene mucha aceptación por parte de los consumidores, así que contento de participar de esta exposición. Seguramente la gente estará interesada en saber cómo se creó este Instituto Nacional de Yerba Mate, cuáles fueron los beneficios para los productores en este caso. Bueno, nosotros es una lucha muy fuerte y dura que tuvo el sector productivo después de que se desreguló la actividad yerbatera, el azúcar y la carne, que eso fue a comienzos de la década del 90 y a comienzos de la década del 2000 por una presencia y una exigencia prácticamente del sector productivo por tener muy poco valor el producto que ellos producen, que es la hoja verde de yerba mate. Se decidió salir todos a la calle, casi 20.000 productores y también los que entran en la actividad del secado del producto, a plantearle al gobierno provincial de la provincia de Misiones que necesitaban una herramienta que los defienda y que les represente ante las distintas situaciones, pero en uno en especial, en la fijación del precio de la materia prima, determinando valores que contemplen los costos de producción, que esto es clave para que la sostenibilidad de la cadena, tanto del productor, del cosechero, del que hace el secado y que hace la molienda, puedan tener posibilidad en este negocio que es el negocio de la yerba mate. Bueno, eso fue tomado como una idea potable y en el año 2001 se crea el Instituto Nacional de la Yerba Mate y en el año 2002 se pone en funcionamiento con presencia firme en todo el territorio nacional. Y bueno, hoy está radicado en la provincia de Misiones, en la capital de la provincia, en Posadas. Tengo el honor de presidir ese instituto que tiene casi 10 años de vida. Yo ya hace 9 que estoy al frente de la institución y una de las cuestiones que plantea la ley de creación es un componente fuerte con respecto a la difusión del producto. Qué es lo que estamos haciendo y agradecido también por la nota que nos hacen, porque tenemos que contar a los consumidores en qué consiste el producto, cómo se lo puede consumir y que no solamente el mate se lo puede consumir en el sistema tradicional, que es el mate con bombilla, el mate caliente con bombilla. En este caso estábamos viendo para servirlo en frío, algo muy interesante, novedoso, que bueno, seguramente ustedes ya lo vienen manejando, pero en este tipo de exposiciones es importante ver que la gente se acerque, ¿no? Totalmente, y más con estas temperaturas que tenemos en este norte argentino, que prácticamente la temperatura no baja de 40 grados, creo que tenemos que encontrarle una alternativa al mate caliente. Esa alternativa está, el producto se produce y se cuida todos los procesos de elaboración para que llegue un producto de calidad, y es una infusión producida a través de las hojas que brotan en una planta que se llama Ilex paraguariensis, que se desarrolla en la parte de toda la provincia de Misiones, el norte de la provincia de Corrientes, acá en la Argentina, una parte de Brasil y una parte de Paraguay. Tiene una región productora en el mundo que es única y que aporta nutrientes muy importantes para la salud humana, y tiene en un trabajo que ha hecho el instituto, en un proceso de investigación, ha determinado que posee un alto componente de antioxidantes, que es un elemento muy importante para la salud, contrarrestando los radicales libres, que son los que dañan y perjudican el funcionamiento del cuerpo humano. Así que
Nosotros contentos porque tenemos un producto noble y que el consumo en la República Argentina es muy importante. En todos los hogares se hizo un estudio en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que en todos los hogares de la República Argentina se ha encontrado yerba mate. Es un producto que está presente en todos los hogares. El consumo se hace en diferentes formas. El que lleva la punta es el mate caliente con bombilla, porque esa es la tradición. Y tiene algo que cautiva y que produce un contagio. Donde hay alguien tomando mate, seguro que al rato se acerca a alguien, y creo que ese mano a mano que da y esa posibilidad de intercambio que da el mate es una tradición que está arraigada muy fuerte en la República Argentina. Luis, tocando la parte económica de estas producciones, el tema más actual de la suba de precio de la yerba mate en góndola, que nos cuente cuál fue el proceso y a qué se debió este aumento. Bueno, nosotros estuvimos prácticamente 6 años sin poder actualizar los costos de producción del sector productivo, los que producen la hoja verde, porque la yerba mate forma parte de los productos de la canasta básica familiar, de los 360 productos que integran esa canasta básica, y está controlada por el Gobierno Nacional, por la Secretaría de Comercio Interior, y las autorizaciones de incremento se dan a través de esa Secretaría. Ha llegado un punto que ya no se podía tolerar, no se podía aguantar sin tener una actualización de valor. Ha intervenido no solamente el Instituto a través de sus directores, sino una fuerte decisión política del Gobierno de la Provincia de Misiones y el Gobierno de la Provincia de Corrientes, y en una interpretación que también ha realizado el Gobierno Nacional, entendió que esa actualización era necesaria, y por eso lo que no había sido actualizado durante 6 años se produjo en un solo salto, y eso produjo una preocupación por parte de los consumidores. Le tenemos que llevar tranquilidad y pedirle disculpas, pero era una necesidad para que el sector productivo y era lo justo que necesitaba. Preguntándole también si se puede hablar de los costos o los precios que están manejando para los productores. Bueno, los productores hoy están cobrando 1 peso con 70, y en algunos casos ya se ha superado ese valor para la hoja verde, porque hay una demanda de productos, porque está creciendo el consumo de yerba mate, no solamente dentro del país, sino también fuera del país. Yerba mate se consume en otros países, el mundo árabe, por ejemplo, Siria, que es el mayor consumidor de yerba mate del mundo, también Uruguay, también Chile, también Brasil, estamos haciendo gestiones con Venezuela, también Estados Unidos, también España, otros países. Esto nos da la posibilidad de ampliar el mercado. Nosotros lo que queremos es que el mercado crezca, pero con inclusión de los productores primarios y con los eslabones más débiles de la cadena, que son los que siempre estuvieron resentidos de recibir los valores que les corresponden. De cualquier manera, estamos contentos hoy, están recibiendo un valor acorde a su sacrificio, y está garantizada la producción y el abastecimiento del producto yerba mate. Bueno, Luis, muchísimas gracias por la información. Seguramente la gente habrá aclarado algunas dudas que tenía sobre esta actividad, y nos pone muy contentos que con esta regulación los precios sean convenientes para los productores. Exactamente. Bueno, nosotros, en mi caso en particular, agradecido por la visita de ustedes, decirles que cuando andan por la provincia de Misiones, o invitarles a que nos visiten, es una provincia muy linda, muy atractiva, tiene mucho verde, tiene mucho salto, muchas cascadas, y tiene el cultivo de la yerba mate, que es un fuerte abrigador de nuevas amistades, y donde hay un mate siempre hay una oportunidad de enlazar una conversación. Así que muy contento y agradecido por la nota. De esta manera llegamos al final del compacto de noticias. Como usted ya sabe, Tierra Campo TV, en la actualización de la gente de campo, presente en diferentes actividades en la provincia y en el país, para que usted se actualice y vea que el campo no descansa, nosotros tampoco, porque sigue produciendo, avanza, y usted tiene que ver cuál es el avance que se va realizando. Le dejamos nuestros contactos. Catamarca está presente a nivel nacional por la pantalla de Sembrando Satelital, martes 23 horas, o usted puede ingresar a www.sembrando.com.ar. Mandamos un saludo a toda la gente de Córdoba, Tucumán, Santiago, La Rioja, que nos ve por la pantalla de Sembrando Satelital. También estamos presentes en la pantalla local,
domingo 14:30 horas y jueves 22 horas nuestra repetición. Un saludo especial a nuestra productora general Carolina Acevedo por el esfuerzo y la dedicación, por el acompañamiento que realiza en diferentes eventos en el país, en este caso presente en Expo Agro Norte en la provincia de Salta. Nos vamos despidiendo, recuerde que el campo no descansa, la actualización se la vamos brindando a usted, nuestro espacio radial 100.7 de Radio Universidad, jueves de campo 19:30 horas. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con toda la información del campo, Tierra Campo TV, la televisión rural de Catamarca.